Hola amigos, amigas, sean bienvenidos a este teleseminario Creación Audiovisual y Derechos de Autor. Ahora sabemos los orígenes e historia de estos derechos autorales, en específico para los creadores audiovisuales. Nos hemos enterado de cómo se fue formando un orden para llegar a acuerdos que evitan desacuerdos entre los involucrados en este quehacer de la creación. Y asimismo, ahora, tenemos una noción mucho más diáfana de lo que el futuro le depara a los derechos de autor y a nuestras creaciones incrustadas en los nuevos paradigmas mediáticos. Sin embargo, sé que aún te preguntas cómo llevar a la práctica estos conocimientos en tu vida profesional cotidiana. ¿Qué procedimientos, en específico, debo de llevar a cabo para elaborar materiales didácticos, educativos o refuerzos audiovisuales para uso en aulas? El día de hoy estamos por concluir este teleseminario y sin duda lo indicado es que te acerquemos a la praxis de lo que hemos tratado en las anteriores entregas. Nuestro programa de hoy se llama justamente así, Praxis. Amigo espectador, recuerda que puedes contactarnos a través de Facebook en la cuenta TS Creación Audiovisual y Derechos de Autor. Tal como aparece en pantalla, ahí podrás recibir asesoría, también obtener constancia por tu participación, hacernos llegar desde luego tus comentarios y tus preguntas. Y para hablar de este importante tema, el día de hoy tenemos a dos prestigiados invitados. Al maestro Ignacio Aguilar García. Él es graduado por la Universidad Autónoma del Estado de México, es especialista en cultura de la legalidad por Flaxo y actualmente es director de profesionalización de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Y asimismo, tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Ernesto Piedras, él es economista del ITAM, de la licenciatura del ITAM, y London School of Economics, candidato al doctorado, director general de The Contemplative Intelligence Unit, SC, titular del 2013 de la cápsula radiofónica semanal sobre temas de telecomunicación y también de tecnologías de la información en el noticiario matutino radiofónico de Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula 103.3 de FM. Es colaborador regular en las revistas Expansión, Red, Este País y Boletín Caniati, así como en el periódico nacional El Economista, miembro del Consejo Editorial de la Sección de Negocios, periódico Reforma 2006-2007, profesor en la licenciatura en Economía y en la maestría y diplomado en Políticas Públicas desde 1997 en el ITAM, coordinador de Desarrollo Académico del Programa de Investigación en Telecomunicaciones del 2002 al año 2005 en el CIDE y también, desde luego, autor de diversos libros, artículos, ensayos, documentos de trabajo y capítulos en libros colectivos. Y bueno, pues así me podría seguir yo con este enorme, enorme currículum. Pero bueno, les doy las gracias por acompañarnos a ambos. Gracias por estar aquí en este teleseminario. Muy importante el que tengamos su compañía. Gracias. Gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar, si nos lo permiten. Hablábamos precisamente a lo largo de esta semana, pues de las diferentes situaciones en las que nos tenemos que enfrentar como los derechos de autor y como creativos, como creadores en estas obras. Desde la historia, que ya la conocimos, hasta estos acuerdos y desacuerdos de cómo se tienen que confrontar, de cómo se tienen que enfrentar. Pero hablemos también el día de hoy, que me gustaría que cerremos ya todo este seminario con algo que realmente nuestra audiencia se lleve para la praxis, para la práctica, y es esta parte de la cultura de la legalidad. Enmarquémonos primero en este asunto de la cultura de la legalidad y desde luego, pues los requisitos, lo que tenemos que saber en torno a los derechos de autor y cómo empezar a crear nuestras obras. Claro que sí. Me parece que aquí lo más importante es saber que todo es un marco jurídico en el que debemos de regirnos. La creación de los audiovisuales está en ese tenor. Nosotros hoy podemos
crear algo, pero también tenemos que ver de dónde proviene todo lo que estamos utilizando para esa creación. Desde luego, no todo es parte de nuestra creación, entonces tenemos que dar los créditos correspondientes en la obra que estamos realizando. Maestro Ernesto, desde luego, bueno, pues parte del desarrollo que se tiene que hacer en esta creación de audiovisuales, desde luego que en este trabajo que de alguna manera tenemos que enfrentar para conocer lo que tenemos, en lo que tenemos que requerir para hacer un audiovisual, pues no nos exime de que el hecho de que no conozcamos bien la ley, tampoco, lo hemos dicho a lo largo también de la semana, pues hace que, aunque actuemos de buena fe, podamos caer en esto. Y me gustaría que entráramos también en esta parte, por ejemplo, de cómo un creador, ¿qué tiene que considerar un creador antes de, precisamente, de generar esta obra utilizando materiales ajenos, por ejemplo? Sí, bueno, tenemos primero que ser muy honestos con nosotros mismos para ser honestos hacia afuera, y es reconocer que cuando generamos contenidos creativos, no los estamos inventando desde cero. Somos un bagaje de conocimientos y experiencias acumulados por muchos y que tenemos un derecho de apropiárnoslo, pero citándolos. Esto se hace particularmente complejo, Emilio Ignacio, al preguntarnos qué es esa legalidad el día de hoy. Hoy podríamos decir que nos hemos convertido en una suerte de homo telecom, de hombre de la comunicación a distancia por las vías digitales, y estamos siendo, a la vez que receptores de esos contenidos, creadores y recreadores de nuevos contenidos. Entonces, podemos ir desde el tema ético personal de yo voy a referir de dónde están saliendo estos contenidos hasta el tema de formatos y presentación, porque en el ámbito académico un trabajo se ve mucho mejor y es más robusto cuando viene basto en citas. Entonces, comentábamos en algún momento, en la esfera académica se dice, si copias de una sola fuente, estás plagiando. Si copias de muchas fuentes y lo citas, estás haciendo investigación y dale tu valor agregado. Entonces, reconozcamos qué es nuestro y qué es lo que estamos agregando en esa frontera del conocimiento o el intercambio de ideas y qué es lo que estamos recogiendo de otros para no incurrir en la ilegalidad. Maestro Ignacio, ahí esta parte que decimos, ¿hasta qué punto estamos hablando de plagio y hasta qué punto precisamente estamos hablando de investigación, pero sin caer tampoco en un ilícito? Porque también podemos pretextar de, pues, estoy haciendo una investigación, pero también me estoy fusilando trabajos de todo mundo y no estoy haciendo citas, ¿no? Claro. Hoy es muy común en la red encontrar, por ejemplo, ya las presentaciones elaboradas, ¿no? Pero tenemos que dar el crédito porque hay instituciones que te permiten, hoy la propia UNAM establece sus cursos abiertos, el MIT, Estados Unidos, muchas instituciones te dan esos cursos abiertos, te dan las presentaciones que de repente tienes que utilizar o puedes utilizar, pero tienes que dar el crédito correspondiente porque si no lo pones como una creación tuya y dices no, esto es de la UNAM, porque son instituciones académicas las que están hoy brindando los cursos a distancia, cursos abiertos en los que tú puedes descargar el material que ahí está, ¿no? Pero tienes que, estamos en esto, ¿no? En esta honestidad, en esa ética, porque no puedes encontrarte hoy en la red un documento que digas, ya está mi tarea hecha, ¿no? A mí me parece que en la academia tenemos dos puntos. Uno, el que revisa, y otra, el que lo presenta. No, porque no solamente es responsabilidad de quien lo presenta, sino quien acepta un trabajo como que lo está presentando, ¿no? Me parece que hoy vemos que es muy fácil para los estudiantes bajar una información de internet y presentar como, aquí está mi tarea, ¿no? Sin embargo, si no sabemos cómo buscar en el internet esa información de quién es, lo podemos pasar como que sí, es de un alumno, cuando en realidad solamente lo que hizo fue un copy-paste, ¿no? Bueno, tengo entendido que en algún momento, incluso en algunas escuelas secundarias, preparatorias, se les tenía que pedir a los alumnos, incluso ya que prácticamente tuvieran que hacer los trabajos a mano, ya no era el asunto de hacerla ni a máquina ni computadora, sino hacerlo a mano, por el hecho de que prácticamente ya era el copy-paste, o sea, sacaban, presentaban el trabajo. Entonces, bueno, los maestros se enfrentaban también a este desconocimiento de que si efectivamente era un trabajo de ellos, ayudado por el papá, o finalmente era prácticamente un plagio absoluto, ¿no? Sí, las capacidades tecnológicas hoy son
infinitas y no tienen freno ni reversa, cada vez van a crecer más. Entonces debemos enfatizar todos estos mecanismos sociales, éticos y legales de referenciar las fuentes. Lo sabemos por redes sociales, se ve muy mal si uno se apropia de un texto que no es originalmente suyo y lo sube a las redes sociales como propio. Decíamos, ahí está el caso del retweet, de dar referencia a de dónde viene esto. Lo mismo para todas estas prácticas académicas y profesionales. Y me parece, estoy convencido que nuestra audiencia el día de hoy es ideal, es ese eslabón ideal para transmitir estos mecanismos, insisto, éticos y legales a los nuevos creadores que están formando. Porque esa, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a contenidos creativos, nunca en la historia de la humanidad habíamos sido en primera persona tan creativos como lo somos hoy y con capacidad de intercambio. Entonces, sí mantengamos a la vista estos requerimientos, reproduzcámoslos y finalmente, como observamos un reglamento de tránsito y donde hay un derecho de un peatón nos detenemos y donde hay un derecho de otro auto nos frenamos, aquí reconozcamos los derechos de los creadores, porque si no, nos estaríamos pisoteando a nosotros mismos los derechos. ¿Qué tan difícil o qué tan complicado es generar precisamente esta cultura ética, ¿no? Porque hablábamos, por ejemplo, del reglamento de tránsito, pero ya a manera de broma, casi es decir, de que pues es que nadie le hace caso al reglamento de tránsito. Pero no puede ser tan grave, a lo mejor, cuando estamos hablando de esto. Pero cuando hablamos del hecho de un plagio, de piratería, en una industria que pues prácticamente está creciendo constantemente, ¿cómo creamos esta cultura ética? ¿Cómo podemos lograr que efectivamente se den cuenta que esto está mal? Yo creo que sí es muy importante aprender a no pasarnos esos semáforos en rojo en el campo del derecho de autor. Y hay mecanismos sociales. Yo veo mucho a todos los ciudadanos de las redes sociales que hacemos un escrutinio a aquellos que están apropiándose de lo que no es suyo. Transfirámoslo al mundo profesional y académico. Si me dejas todavía ir un poquito más allá, se ve hasta elegante usar el citado. Si me preguntas cómo citar, yo no te respondo el cómo. Primero te respondo el cuánto y diría abundantemente. Cada imagen, cada video, cada cuadro tiene que tener, siempre se dice, un título, unidad de medida y fuente de información primaria o de quien haya procesado la información. Y esto es hasta útil para el lector. Quien lea un texto tiene que tener un material autocontenido en el sentido de qué estás analizando ahí, pero de dónde viene. No podemos vivir en esa incertidumbre de que la fuente es la red. La red, claro, como tal es un medio nada más. Alguien alimenta con contenidos a todos estos intercambios de lo que llamamos la red. Ignacio. Sí, finalmente en esto de alguien alimenta, todos la alimentamos, ¿no? Hoy, determinado todo el mundo nos volvemos creadores, ¿no? Claro, sí. Ahí está. Y entonces es la importancia, es la honestidad, es el trabajo ético de quien está realizando un trabajo que en muchos de los casos son trabajos académicos. No podemos hoy pensar en un profesionista en cualquier ámbito que no sea ético, ¿no? Porque en cualquier trabajo, si está realizando un audiovisual y está utilizando ciertas imágenes, si está realizando algún escrito, tiene que ser ético y tiene que decir, esto es de mi autoría, pero también esto pertenece a fulano. Y lo que decíamos, entre mayor información pongamos de quién es el dueño, el creador de este documento, mejor. Y déjame agregar entonces a lo ético y social que hemos abonado el ámbito económico. Hoy reconocemos a los creadores como propietarios de un derecho original que pueden lucrar sobre él o no, pero son los propietarios originales. Y dentro de esta creatividad, algunos lo hacemos como ciudadanos de las redes sociales por entretenimiento, por facilidad social, pero hay gente que trabaja, invierte, se prepara y vive de su creatividad. Y ellos tienen el derecho a reclamar un pago por estos beneficios. Pienso en los compositores de música, los creadores de audiovisuales, quienes escriben o escribimos libros, dedicamos muchas horas profesionales con equipos de apoyo, con años de formación a generar un material. Insisto, si queremos tener una remuneración o no, ya es decisión nuestra. Pero tenemos que estar seguros de poder respetar a aquellos creadores que digan, yo sí vivo de esto,
Mira, hay una medición, 7.3% del Producto Interno Bruto, o sea, de todos los bienes y servicios que se producen en el país, cada año son productos creativos, son industrias culturales y creativas. Hay mucha gente trabajando atrás de esto, pero no podemos seguir en la idea de que sea gratuito o, como decíamos, que nos podamos seguir pasando los altos de la creatividad y violando los derechos de autor. Claro, y ahí me gustaría que hiciéramos énfasis en esto, enfatizar esta parte de la responsabilidad en este sentido del personal docente, desde las escuelas, el hecho de trabajar con los alumnos, con los niños, con los jóvenes, con los adultos y que, bueno, principalmente los mismos docentes, el hecho de que se tenga esta cultura del derecho de autor, la cultura de la legalidad y la cultura moral, desde luego la ética moral para trabajar en ello y hacer parte de un ejemplo. Sí. Yo creo que en la educación superior, principalmente, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que exigir a nuestros alumnos ese respeto al derecho de autor. Me parece que se da desde la primaria, la secundaria, ¿no? En los niveles de educación básica siempre decimos, bueno, y ahora cantemos el himno nacional. No, eso es como vamos formando ese derecho de autor. Pertenece a alguien, no lo creó la institución, ¿no? Entonces, y en educación superior, vuelvo ahí, en educación superior, donde estamos formando verdaderos profesionales, tenemos la obligación no de enseñarlo en las propias escuelas, tenemos la obligación de pedírselo a nuestros profesionistas porque es parte de su bagaje cultural, ¿no? Ellos tienen que saber que hay en un video, hay un audiovisual que no es propiedad de nadie, ¿no? Todo tiene un propietario. Entonces, tenemos que respetar esa parte. Sí, trabajar directamente en este sentido. Y también, desde luego, lo hemos dicho y me gustaría, por ejemplo, aquí que me platicaras el resto, también hay una responsabilidad por parte del Estado, ¿no? En este trabajo que se tiene que hacer hacia las aulas, hacia las escuelas, hacia los docentes, hacia el personal, hacia la misma ciudadanía, el trabajo que se está haciendo, porque también hablábamos hace unos momentos de estos recovecos que de repente existen en las leyes que nos permiten o nos hacen permitir el pasarnos estos semáforos en rojo. De lo que estamos hablando, Emilio, entonces, Ignacio, es de una cadena de transmisión de conocimientos o de contenidos susceptibles de ser protegidos por el derecho de autor. Entonces, estamos los usuarios en los extremos que nos comunicamos, están las instancias educativas, muy importante los docentes como eslabón de reproducción, de efecto, de multiplicación de todos estos mensajes, está el sector privado. Yo siempre rechazo verlo tan separado de lo que somos el resto. Y lo mismo está el gobierno, claro, y el Estado, que tiene que ser el primer ejemplo. Entonces, vemos mecanismos de respeto a la propiedad intelectual, no instalar programas apócrifos o piratas en los equipos que tenemos en las instancias educativas, pero como tú decías, siempre está refiriendo, y ahí tenemos también mucho campo por avanzar, porque entramos a oficinas públicas en donde se está reproduciendo música o distribuyendo contenido escrito que no tenemos claro que el origen y su fuente. Entonces, el trabajo es muy grande, pero insisto en mi advertencia, va a crecer cada vez más, ¿eh? Porque las capacidades tecnológicas antes nos limitaban y siempre digo, el mundo del acetato y el cassette eran muy fáciles, sí, muy fáciles de monitorear. Hoy los bits and bytes viajan instantáneamente a cientos y miles de millones de personas. Entonces, se nos hace complicado y no por eso vamos a frenar el progreso tecnológico. Lo que tenemos que hacer es normarlo, tener una legislación, una práctica social digital, no del acetato. Te comento. Sí. Creo que en esto lo que nos hace falta es apegarnos a ese Estado de Derecho. Porque si bien sí hay una regulación, ¿no? El Tratado de Roma, el Tratado de Bruselas, donde empiezan a regular estos mecanismos. Pero ¿qué pasa? El gobierno firma esos tratados internacionales, sin embargo, no se baja, ¿no? O sin embargo, o culturalmente pasa de cuando compras un aparato que lo último que lees es el instructivo, ¿no? Cuando entras a una página, lo último que ves es la nota legal que te dice, bueno, aquí ahí tienes que sujetarte a estos. En algunos casos, cuando entras a alguna página y quieres copiar un determinado
texto o una fotografía, te dicen, a ver, primero regístrate para saber quién es el que se va a llevar este documento, ¿no? Pero solamente cuando, en algunos, ¿no? Porque sí, al final de la página te dicen, aquí está la nota legal. ¿Aceptas? No aceptas. Pero me parece que solamente al final de la hoja nadie llega, ¿no? Cuando vas a comprar un aparato, las instrucciones nadie. Primero conectas el aparato y después ves por qué no encendió, ¿no? Claro. Bien, si me lo permiten, vamos a la participación del día de hoy del doctor Jesús Párez Gómez. Él es director del Registro Público del Derecho de Autor, Indautor, y él nos va a ampliar precisamente esta conversación. Adelante. Todas las investigaciones son temas de derechos de autor. Los cursos en línea se involucran en derechos de autor. El derecho de cita, eso, los trabajos de tesis, cada uno tiene sus particularidades en el que hay derechos de autor. Las tesis de grado son obras protegidas por el derecho de autor en la rama literaria, siempre y cuando, como dijimos al principio, sean original. Cuando hablé de las excepciones en las que no se requiere autorización, está también el derecho de cita. ¿Puedo yo tomar de un libro e incorporar a mi trabajo? Claro que lo puedes hacer. ¿Cuánto? No hay regla. Aplica la lógica. Es importante, dice la ley, es lo único que dice, siempre que la cantidad tomada no se convierta en una reproducción simulada. Por eso es importante el derecho de cita. Pero es importante un derecho de cita que delimite lo que se ha tomado de y mientras más cita, qué bueno, pero hay que delimitar todo, hay que hacer la cita en el orden metodológico adecuadamente y no caer en un exceso, y ahí caeremos en otro tema. Yo puedo hacer un trabajo a partir de una obra preexistente o de varias obras preexistentes. Es el tema de las obras derivadas. Cualquier traducción, cualquier antología, cualquier compilación que vayas a explotar comercialmente requiere la autorización. Si no, hay una completa violación a los derechos de autor. Damos un vuelco rápido porque estoy aquí frente a un medio televisivo, que es el tema de aquellas reproducciones que se hacen por televisión con fines de comentarios, que la ley llama breves fragmentos, y que tiene que ver con algo que se llama crestomatía y que todos conocemos, pero sin embargo, que curiosamente, paradójicamente, tampoco la ley define, no contempla la palabra crestomatía. Lo que contempla es la palabra excepciones, limitaciones. En estos casos no hay que obtener la autorización. Yo primero agradezco a Televisión Educativa por estar con este trabajo fomentando esta cultura de respeto a los derechos de autor. Los derechos de autor, cuando los conoces, ya te enamoras de ellos, porque no hay nada más hermoso en el ser humano que la creación, y sobre todo la creación que logras compartir con los demás. Gracias al doctor Paredes por su participación, y seguimos platicando con el maestro Ignacio Aguilar García y también, por supuesto, con el maestro Ignacio Aguilar García y el maestro Ernesto Piedras. Platicábamos el asunto de los sitios de internet y esta digitalización que ahora nos enfrentamos todos, ¿no? ¿Cómo saber si este sitio de internet, este sitio digitalizado es legal o es ilegal? Si no caemos, si tomamos o no caemos en la piratería, por ejemplo. Me parece que el primer referente que tenemos son las páginas o los sitios de las instituciones educativas. Ahí tenemos, en el caso de México, la extensión EDU. En el caso de las instancias gubernamentales aparecen la terminación GOV. No, pero me parece también que hay otras que finalmente cuando entramos al buscador no nos damos cuenta que cuál es, simplemente metemos y el buscador nos lleva a la que quiera, ¿no? Pero al final de la página siempre tenemos ese aviso legal. Ese aviso legal nos da cuenta de dónde estamos parados, bueno, dónde estamos ubicados en la red, ¿no? Esos avisos legales son los que permiten establecer
¿qué es lo que tiene ahí? ¿Cuándo el usuario de ese portal puede bajar un documento, puede bajar un audio, puede bajar un video? ¿Cuándo están establecidos los permisos o cuándo están restringidos? Existen una serie de avisos. Sí lo existe. Lo que pasa es que tenemos que recorrer toda la página porque siempre al final está el aviso legal. Y ahí existe, imagino, el derecho de los creadores de proteger su obra para no permitirlo, ¿no? O sea, para no permitir que lo bajen, ni que lo muevan, ni que lo modifiquen. Es decir, ni siquiera que lo copien, que es lo que han empezado a hacer muchos, por ejemplo, sitios de internet de las páginas de periódicos, por ejemplo. Y ahí viene la responsabilidad del investigador. Un investigador puede reproducir y variar esos contenidos, pero siempre diciendo la fuente primaria de la información original es esta, la responsabilidad de reprocesarlo es mío. Pero otra vez, siendo citando abundantemente, y eso le da garantía al investigador que será citado abundantemente. Pero mucho cuidado, lo que decía Ignacio es muy importante. Hay páginas que ya nos dan un respaldo por su construcción institucional, porque son instituciones sin fin de lucro que buscan reproducir el conocimiento, pero a veces llegan a equivocarse. Entonces, busquemos también la parte micro, que el cuadro, la gráfica o el texto vayan citando debidamente y luego ya vendrán las metodologías del cómo hacer ese referenciado o citado. Pero sí tener la garantía. A veces a nuestra audiencia, a nosotros, nos va a representar dos o tres clics más. Regresar a la fuente original, a veces viene el vínculo claro. Vivo para irnos a la fuente primaria. A mí personalmente como investigador me gusta, aunque cite que es, puede en este caso ser una cita tomado de la página tal de la UNAM, que a la vez la fuente original es esta. Se vale dar claro. La nota completa. Algo que a mí me ayuda mucho para saber si voy en buena ruta es pensar en mi lector imaginario. Le estoy dando la información completa a mi lector imaginario para que transcurra por la misma ruta de investigación que yo. Si sí, voy por buen camino. Bueno, bien. Ahorita seguimos platicando sobre este tema. Antes, si nos los permiten, vamos a una pausa. Antes de irnos a la pausa, vamos a ver un adelanto de estos testimonios que nos esperan después de este corte. Es básico que los profesores y las instituciones hagan esas campañas para que la gente, los creadores, puedan registrarlo. Cinco de 10 libros en el mercado son piratas. Los estratos bajos adquieren piratería en mayor proporción que los niveles altos de la sociedad. DVD y CD, 94%. Ropa, 14%. Calzado, 13%. Siendo la creación audiovisual la más afectada por este fenómeno socioeconómico. Precisamente yo, realizando el Festival Internacional de Cortometrajes de la Ciudad de México, desconocía las partes de derechos de autor. En el caso de derechos de autor, el festival no lo puedo registrar como... lo tengo que registrar como marca y tengo que ir a otra institución, que es el INPI. En el caso de Indutor son las obras de creadores, en el caso de los cortometrajes que participan. En este caso, nosotros como festival solicitamos que tengan todos los derechos como obra cinematográfica. Hay veces que los directores únicamente nos presentan sus derechos de autor por guión y eso no basta cuando se presentan a nivel comercial o a nivel cultural sus obras, porque ellos deberían de contar con sus derechos de autor como obra cinematográfica y no lo registran. Entonces, se encuentra en una desventaja los autores porque la gente puede utilizar esa obra y aunque tenga su nombre en los créditos, si no está registrado, si no está avalado por Indautor, es como si no fuera de ellos. Y la gente lo podría utilizar, manipular, inclusive tomar partes de esas obras. Entonces, es necesario que los directores lo conozcan. En las mismas escuelas de cine no les imparten materias sobre eso.
que es como tan básico, tanto para utilizar música dentro de sus obras como utilizar imágenes, y los directores toman sin razón muchos materiales que no les pertenecen, que los hacen parte de una nueva obra, lo reapropian, pero aunque lo hagan no es que les pertenezcan. Y a la vez, cuando ya tienen todo ese trabajo finalizado, no lo podrían comercializar y no lo podrían difundir porque alguien más los podría demandar o les podría impedir la difusión del mismo material. Entonces, es básico que los profesores y las instituciones hagan esas campañas para que la gente, los creadores, puedan registrarlo. En el caso del festival, nosotros solicitamos cartas donde el autor se comprometa y, bueno, nos muestre que es su obra. Entonces, de preferencia, sí necesitamos estos documentos de indautor para que podamos exhibirlo, y las instituciones donde se exhiben las obras, que ese es otro caso, nos puedan permitir exhibir estos trabajos, porque al festival no le pertenecen esas obras, sino únicamente es un medio para difundirlas. Entonces, a niveles legales, tendríamos que solicitar esos tipos de permisos. Estamos de regreso, amigos, amigas, y me permito recordarles que pueden tener contacto con nosotros a través de Facebook, en donde nos pueden enviar sus dudas, sus comentarios, y también los que se inscribieron previamente, les recuerdo también, podrán solicitar su constancia de participación. Así que la invitación es para que, además de que permanezcan aquí con nosotros, nos escriban y nos hagan llegar sus preguntas. Y vamos a continuar platicando justo sobre esto del derecho de autor. Y me gustaría, si me lo permiten, abundar un poquito en estos procedimientos que tenemos que considerar para, en todo caso, no caer en la ilegalidad. Es decir, en los procedimientos que tenemos que hacer para materiales didácticos, para audiovisuales, para los trabajos que en determinado momento como docentes, por ejemplo, tenemos que presentar en un aula. ¿Cómo va este procedimiento para no caer en esta ilegalidad? Lo que sí es importante es aquí citar la fuente. Sabemos que muchos de los materiales que estamos ocupando, salvo que seamos, estemos en un nivel de educación básica donde a veces ahí el maestro construye esos materiales, pero en educación superior me parece que sí, utilizamos muchos materiales que están en la red, muchos videos que finalmente alguien los subió, pero son creación también de alguien. No es solamente aquel que está exponiendo o que está dando una conferencia, sino en qué sentido, en qué tenor, en qué marco se dio esa conferencia, ¿no? Porque es importante no solamente citar a quien está hablando, sino también en el marco de qué, en el marco del congreso, en el marco del simposio, ¿no? Esa parte que también es importante, ese es algo que con frecuencia tenemos que estar llevando a las aulas en educación superior. Pero cuando estamos haciendo una creación, una creación innovadora, me refiero quizá en el sentido en el que nosotros somos creadores en todos los sentidos, es decir, del mismo guión, texto, en el aspecto multimedia. Por ejemplo. Volvemos a lo mismo. Cuando nosotros estamos haciendo un audiovisual, o sea, estamos poniendo una música que no es de nuestra creación, ahí tenemos que volver, a ver, el autor es fulano de tal, y tenemos que poner, bueno, en algunos tenemos la posibilidad de poner el año, pero sí tenemos la posibilidad o debemos de ajustarnos a esa situación. Poner cuáles son los materiales que acompañan esa creación que nosotros estamos dando forma. Sean videos, sea música, o sea, sí tenemos que citar de dónde proviene toda esa información que estamos acompañando a nuestra creación. Ernesto. Y en el caso de los textos, bueno, hay muchísimos estilos. Yo ya decía hace un rato, la primera regla es cita abundantemente, en reproducir las fuentes, luego en dar la información completa. En nuestra audiencia podrá encontrar los diferentes formatos y ahí también reconozcamos por disciplina y diferentes formatos de citado y por gusto personal. ¿A quién le gusta citar de manera muy breve poniendo el apellido y el año y luego dar la referencia completa? A otros nos gusta más dar la información completa a este lector imaginario. El cómo, ya hay formatos muy estandarizados, apellido y nombre. Si es una publicación periódica, viene primero el título
título del artículo entrecomillado y luego ya en itálicas el título de la publicación completa, año y lugar y la página. Esto puede variar en formatos y presentaciones, pero insisto que sea muy abundante, incluso ya recomendaciones muy prácticas. Hay quienes citan de manera completa en una página y a la siguiente ya lo hacen de una manera muy abreviada. Pensemos en nuestro lector, 7 páginas después, o si el lector solo lee un capítulo, no lo obliguemos a que haya revisado la página 2 cuando va en la 120, démosles más que menos a nuestros lectores imaginarios, se lo merecen. Y quienes hayan generado el contenido también merecen tener esta referencia. Uno de los conflictos que surge dentro del material audiovisual, y lo tocamos en su momento, es el asunto de la crestomatía. En esta parte... porque decían y nos explicaban, por ejemplo, también que no hay específicamente una cláusula, una especificación de cuánto tiempo se debe determinar para poder utilizarlo como crestomatía o prácticamente ya me estoy volando la imagen completa de otro autor. Ahí, en este caso, ¿cómo se trabaja? Volvemos al sentido de la ética, ¿no? Si estamos tomando una crestomatía que son 2 minutos y de eso utilizamos el 50%, que es 1 minuto, dices como que pues aquella... Sí, exactamente, ¿no? O sea, finalmente creo que va en esa proporción. Dices, a ver, ¿hasta dónde es lo razonable? Un razonable es un 10%, es un razonable... O sea, tú haces una creación y le pones una crestomatía de 35 segundos o 40 que dices, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo referencia? No, porque está bien donde aparece 10 segundos porque está dando el contexto de algo que tú estás utilizando para tu propia creación. Pero cuando te extiendes en demasía, dices, no estás utilizando una referencia, no estás como si fuera un libro, no estás utilizando una cita de un autor, ¿no? Aquí lo que estás haciendo es copiándote un capítulo de un autor en un libro. Dices, eso no puede ser una cita, ¿no? Si volvamos al ejemplo del libro, cuando de un libro nosotros decimos, como lo dijo fulano de tal en su libro, y ponemos la cita. Es un breve, son 2 claro. renglones. Nosotros no podemos hacer un copiado de 10 hojas y decir, así lo dijo el autor. Dice, no, eso es demasiado, me parece claro. que no es cita. ¿No? Así es en el video, así es en el digital. Dices, a ver, ¿cuál es tu cita? ¿Esta que es somatía? Sí, pero que sea una cita. No copies todo. Y también la modificación que hagas a los contenidos. Me regreso al mundo escrito. Podemos tomar un párrafo, una fracción de párrafo o abstraer una idea. Está el otro tema ya de habilidad académica o literaria, pero es no sacar de contexto lo que dijo el autor originalmente. Entonces, señalizar a nuestro lector con puntos suspensivos, si estás abstrayendo una parte, puede ser tan delicado copiar demasiado a un citado que copiar insuficientemente y sacar de contexto. Entonces está esa otra parte ética de, para no sacarlo de contexto y que tengas conciencia de que solo es un fragmento, te doy toda la señalización. Hay incluso formatos novedosos que veo en prensa en donde columnistas muy respetados, muy queridos amigos, dicen, hay un tema complejo de abordar, yo aquí se los planteo y para eso reproduzco la columna de mi amigo. Y termina con una reflexión. Son autoridades, son plumas que ya tienen mucha experiencia y que sus lectores hasta lo agradecen, pero han tomado este formato de sí reproducir completo, pero agregando una reflexión y exaltando el trabajo del autor original. Sí, precisamente en ese, ahora lo que se estila es poner el link, ¿no? Así es. El link para que te puedas remitir a ese autor y a partir de ahí surge esa reflexión. Me parece que esa es la parte que nosotros tenemos que implementar cuando estamos haciendo un audiovisual, ¿no? Estamos tomando algo de alguien, una parte, no sacar lo que dice Ernesto. No sacarlo de ese contexto, utilizarlo adecuadamente, éticamente, y poner tu reflexión o llevar a para qué lo utilizaste, qué te está abonando, para qué es. Redondeo nada más entonces diciendo, no estamos abonando porque la red pierda su carácter libertaria. La red es un medio muy libre para acceder a contenidos,
pero no pisoteando los derechos de autor. Claro. Reconozcámoslos, reproduzcámoslos. Hoy el gran esfuerzo nacional, uno de los grandes que traemos, es que esta conectividad le llegue a todos. Somos nada más la mitad de los mexicanos que nos consideramos conectados. Cómo se está informando, cómo se está educando la otra mitad de los mexicanos es un tema de preocupación, pero que cuando tengan estos dispositivos inteligentes en sus manos, tengan también esa ética y marco legal para seguir enriqueciendo una red legal. Pero eso voy, por ejemplo, a eso vamos, el asunto ahora de las nuevas tecnologías, el asunto de las tecnologías de la comunicación y esta regulación que de repente siento que todavía estamos, a pesar de que se ha venido evolucionando, se ha venido trabajando, seguimos todavía en pañales en cuanto al trabajo que se tiene que hacer para que las redes sociales efectivamente no se disparen como un asunto en el cual de repente encontramos cosas que ni siquiera, o sea, hay sitios, hay páginas que ni siquiera son legales, que ni siquiera son confiables y que caemos en el error de utilizarlas como fuentes confiables. Sí, definitivamente hay ahí mucho trabajo por avanzar. Como dices, acabamos de pasar una reforma que se empeña por darnos el acceso a todos. Pero incluso el mundo del derecho de autor estuvo relativamente ausente de estas discusiones. Eso te iba a preguntar. A ver, en esta reforma de telecomunicaciones, ¿qué contempló? ¿Se habló algo del asunto del derecho de autor, del manejo de las redes sociales? Porque es una línea muy delgada entre coartar la libertad a lo que yo quiero publicar, a lo que de repente es, espérame, o sea, esto no es un asunto en el cual, aunque existe el medio de comunicación que es la Internet, no significa que tampoco podamos decir cualquier cosa. Definitivamente estuvo ahí, Emilio, y cuando fuimos invitados, convocados por senadores a discutir estos temas, el elemento del must carry, must offer, o sea, ese derecho y obligación de transmitir ciertos contenidos entre operadores de televisión restringida, fue un tema central. Y la voz de las sociedades de gestión colectiva que se ocupan de estos derechos de autor sí se hizo notar diciendo, sí, derecho y obligación de transmitirlo, pero esos contenidos son propiedad de alguien. Entonces, claro, nos falta un eslabón que agregar a esta cadena y se atendió. Pero yo insisto mucho, el cambio tecnológico no cesa. Si nos preguntamos qué aparato, dispositivo inteligente comprar, el lunes viene uno y el siguiente lunes viene otro y las capacidades se van multiplicando. Hace 6 años no hablábamos ni conocíamos las tabletas. Claro. Hoy prácticamente todos en la clase media tenemos una tableta con las capacidades que todo esto nos da. Entonces, tenemos que tener un ojo muy atento a la evolución tecnológica, pero para atender esta adaptación de los marcos legales. Ignacio, ¿el derecho de autor fortalece las instituciones? Todo derecho me parece que fortalece a las instituciones. El derecho de autor, desde luego, no es en sí el derecho lo que va a fortalecer a la institución. Es una parte, porque aquí me parece que lo que fortalece a las instituciones es el Estado de Derecho en su conjunto. En la medida que nosotros estemos respetando ese marco, esa parte de no te pases el alto porque tiene una, ¿no? Y es parte de una convivencia. Para una sana convivencia necesitamos una regulación. Y esta regulación puede ser el derecho de autor, esa regulación es a través de las propias instituciones en este marco legal. ¿Y en estas instituciones docentes están fortaleciendo el derecho de autor, están promoviendo el derecho de autor? Sí, yo veo un muy fuerte empeño en muchos, instituciones docentes, padres de familia, los jóvenes son muy buenos para reproducir este derecho de autor. Me encuentro grupos muy grandes que dicen, no estoy seguro del origen de este contenido, no lo quiero adoptar. Entonces, sí, y esto nos va a hacer un mejor país, ya lo comentabas tú, lo comentaba Ignacio. Se observa internacionalmente que los países que cumplimos más cabalmente los marcos legales son los más desarrollados. No significa que si te frenas en el alto, tu ingreso per cápita aumenta. Pero si yo sé que ustedes cumplen la ley, yo invierto menos en protegerme contra ustedes y tomo una actitud más colaborativa. Cumplir marcos legales nos lleva a mejores desempeños económicos. Cumplámosla en todo. Y en este caso, hace falta mucho trabajo en materia de derechos de autor. En este renglón, ¿cómo nos ven en el mundo?
mundo? ¿Cómo ven a México en este mercado, en el hecho de plagio, del derecho de autor, de no a la piratería? ¿Cómo nos ven? Salimos generalmente muy mal rankeados, me duele decirlo. Frecuentemente los puntos de mayor plagio, voy a usar este término que no me gusta, piratería. Traigo un tema personal porque yo siento que de chicos todos quisimos ser piratas. Es un vocablo hasta romántico. Claro. Entonces, aquí no debe ser aspiracional. Es violación o hurto de un derecho de propiedad que es intelectual y creativo. Frecuentemente tenemos esos mayores espacios geográficos en donde se distribuye y se vende piratería. Grandísimos volúmenes. Las autoridades han hecho mucho en atajar los puntos de distribución. Lo que debemos seguir trabajando es, como en este espacio, en prevenirlos, en no reproducirlos y sembrar esta semilla de que no es la ruta que queremos, esa de la ilegalidad, porque terminaríamos drenándola. ¿Eh? Claro. Si no existen, vuelvo a hablar como economista, los incentivos económicos para generar contenidos, podríamos llegar a lastimar esa generación de creatividad y contenidos y eventualmente apropiarnos solo de contenidos de otros países. Bien, maestro Ignacio Aguilar, maestro Ernesto Piedra, si me lo permiten, vamos a ver qué nos aportan estos sondeos que tenemos preparados. Adelante. Porque hay muchas veces en las que trabajas para algunas agencias, para algunas productoras, y se quedan con tus ideas creativas. Y la idea de todo esto, bueno, yo siendo joven, es que se respete mi trabajo y que al final de cuentas esto me sirva para futuros, para mi futuro. Creo es que hay muy poca información acerca de qué es un derecho de autor. Si todo lo que yo realizo para la web o para otra institución se tiene que registrar ante derecho de autor, ¿Qué son los contenidos o el material que yo realicé? ¿Cuáles son los que entran para registrarse en derecho de autor? La necesidad de regular los derechos de autor da oportunidad a personas o nuevos autores a tener la certeza de que sus contenidos van a tener un respaldo bajo la ley y que estos van a poder generarle frutos con los cuales él pueda tener ingresos. Obviamente, todos los contenidos sí tienen que ser propios, porque sí, al principio te encuentras con mucho problema en YouTube, por ejemplo, o en Vimeo. Detrás de esas imágenes hay un autor, ¿no? A la gente se le hace muy fácil y cree que no nos costó nada de trabajo, no hay tiempo, no hay dinero invertido. Bien. Seguimos platicando el día de hoy sobre este tema con el maestro Ignacio Aguilar García y el maestro Ernesto Piedras. Y también tenemos aquí ya varias preguntas que nos hacen llegar nuestros amigos que nos acompañan a través del Facebook. Nos las han hecho llegar y nos comentan que si pueden, por favor, nuevamente resaltar cuál es la forma correcta de citar, por ejemplo, al autor, de cómo citar la fuente, que si pueden especificar perfectamente cómo es esto. En el caso de los videos, lo que tenemos que citar es, en primero, muchos son de instituciones, entonces habrá que citar a la institución, habrá que citar al creador, al productor de, si estamos viendo un video, al productor de ese video, y sí tendremos que citar quienes intervienen también ahí, porque eso es importante. Dice Alonso, participando en el foro, ya no se usa lo de la paleta, o sea, paleta, página, año, lugar, editorial, título, autor, donde solo hay que invertir el lugar y la editorial. ¿Qué les parece el recurso mnemotécnico? Aunque solo sirve para citar obra literaria, pero que se hace ahora en recursos electrónicos ya a través de del multimedia y entonces ya el formato paleta. Me parece que es insuficiente, porque es confuso. Finalmente son símbolos que no nos describen nombres y publicaciones. Yo sí me quedo con... Hay una coexistencia de lo digital y lo tradicional y no debemos pensar en términos binarios.
No es ya murió el libro impreso, ahora viva el libro electrónico. Van a coexistir por muchos siglos. Entonces van a tener que hacer compadecer sus formatos. Y a mí como lector, otra vez, si veo un www o un HTTP, no me dice nada. Me pierdo inmediatamente. Mientras que si veo un apellido nombre, entrecomillado el título del artículo, en itálicas el nombre del libro, país y año, tengo ya la referencia. Y si me dan la página, me puedo ir al número de página, sea en formato digital o en papel. Si queremos ser todavía más amables con el lector, agreguémosles el vínculo electrónico. Y la otra sobre la pregunta de cómo citar es, se vale poner el vínculo electrónico, pero se debe poner la fecha en que este se ha publicado, porque son pantallas vivas, en donde si entramos a la misma pantalla en dos diferentes momentos, es muy probable que el contenido haya cambiado. Si alguien quiere incluso hacer una reserva de imagen, copiar la imagen y resguardarla para conservarla, trabajo más completo. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, que citamos o utilizamos a alguien que ya utilizó un material? Es decir, la cita es de cierta página, pero que esta página se basó a hacer el contenido, su contenido, a través de otra página u otra fuente. ¿Cuál es la cita que debemos darle ahí? Ahí otra vez entra de manera muy importante el papel del académico, de cómo transmitir a nuestros alumnos ese formato de citado. No queremos llenar notas de pie de página en demasía. La primera discriminación es qué es lo que va en texto principal y qué va en pie de página, o algunos siguen usando notas de final de capítulo o de libro. Ahí lo que se estila es tomado del autor tal que a la vez toma de fuente original la segunda fuente. Entonces hay que distinguir información o fuentes primarias y lo que son análisis ya procesados. Se vale tomar ambos, pero se debe citar en ambos casos. ¿Alguna referencia de consulta válida para creadores multimedia sobre la utilización adecuada de imágenes de Internet? Pregunta Maritza Rosas. No tengo en este momento la página, pero sí existen. Ponernos de acuerdo, te paso algunos datos de algunas páginas para que vengan necesitado, porque sí existen. ¿Cómo no? Y hay varios recursos en la página de Indautor, por ejemplo, y de la Sociedad de Autores y Compositores. Entonces, vayan a las instituciones establecidas e insisto, formatos va a haber diferentes, cada quien lo usa a su propia preferencia, pero que sea completo. Bien, se menciona el citar abundantemente, pero ¿cuál es el formato adecuado? Supongo que varía de acuerdo a la obra, pero ¿cuáles son los datos mínimos que deben resaltar? Autor, título y año bastarían. Y si no tengo manera de obtener estos datos, ¿sería mejor no utilizar la información o mencionar que se basa en 7D? Bueno, eso ya lo habíamos contestado. Quiero aprovechar, Pablo Chávez, quiero aprovechar este último programa para manifestar que ha sido una experiencia muy enriquecedora participar en esta emisión totalmente en vivo y poder participar simultáneamente. Gracias, Pablo. Y comentar que tocar este tipo de temas es un primer paso para generar conciencia en todos los usuarios. Al crear un canal en YouTube para subir videos caseros que se realizan como auxiliares en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿deben registrarse forzosamente ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor? Aquí lo que nos falta es una cultura para hacer el registro de todas nuestras obras. No solamente cuando hacemos un video. Eso es una cuestión muy característica de los mexicanos, que no hacemos esos registros. Pero en el caso de un video, sí lo pudiéramos registrar, sí lo debemos registrar. Sin embargo, en la práctica no se está llevando de esa manera, ¿no? Principalmente cuando se utilizan como apoyos a la didáctica. La herramienta existe. Claro. Lo que no estamos haciendo es utilizarlas a cabalidad. Sí, ahí volvemos. No, ¿cómo registrar nuestros artículos, claro, nuestros libros, nuestros videos? Sí. Sí, finalmente es tu creación y hay el espacio. Está la institución que te brinda el Estado para que puedas registrar eso. Sin embargo, nos falta trabajar en una cultura para que se llegue a la región. Y la otra recomendación, si hablamos de YouTube o cualquier otra instancia comercial, pero pública también, es pensarnos como creadores. No podemos renunciar a nuestro derecho de autor en cuanto al contenido, pero cuidemos también la parte patrimonial. Podemos querer y tenemos el derecho de beneficiarnos económicamente por su reproducción. Bueno, se nos termina el tiempo. Tenemos 30 segundos para conclusiones. 30 segundos para cada quien, Ignacio.
Yo lo que diría es que volvamos nuevamente a las cuestiones éticas esenciales del ser humano. Lo que encontramos en la red, en los medios audiovisuales, no es producto de la nada. Hubo un creador de origen y entonces respetemos eso por la buena convivencia de todos. Ernesto. Yo diría que una gran lección de esta época es sabernos creadores todos. Ya no solo somos audiencias, lectores o receptores de contenidos. En ese sentido, protejamos nuestros intereses creativos y de la misma manera respetemos los de los demás creadores, que son todos los demás, y eso sin duda nos va a garantizar un mejor desempeño, siempre atentos al cambio tecnológico. Aquí yo creo que es importante insistir en que que se tiene que trabajar en esta parte de la cultura, ¿no? Desde la docencia, el hecho de que aprendamos a que pues, estas obras, lo decías tú, Ernesto, bien, pues son un trabajo arduo, es una investigación, es mucho tiempo, es mucha gente, y que de alguna manera, bueno, pues hay que hacer también esta parte del reconocimiento y que no nada más se pierda en un hecho en el cual, pues de pronto parecería como que sale de la nada la idea, ¿no? Así es. Sí, hoy creo que tenemos que también volver los ojos a la niñez, ¿no? La niñez que está más en contacto con las computadoras y que son los principales que están en ese copy-paste. Hay que educarlos, ¿no? Ahí la importancia del docente cuando le presentan una tarea. Hay que educarlos para saber qué tienen que referir, de dónde es esta idea, ¿no? De repente, compendios que presentan de tareas, dices, el niño es muy listo. No. La bajo toda de Wikipedia, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, ese es un trabajo común y que también, bueno, no tampoco exenta, desde hecho, también el trabajo que se tiene que hacer a través de los padres de familia, ¿no? Claro. La familia, el hecho de trabajar, porque sí decimos en esta línea que mucho se trabaja en valor ético, en un valor moral. Entonces, bueno, pues, que me llama la atención porque ese asunto de qué le estamos enseñando a nuestros hijos cuando se hace este trabajo, esta presentación de videos, de películas, sobre todo. Nunca falta, me ha tocado que estamos en el cine y de repente, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Si nunca falta el que grite, ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, pues no se trata de eso, se trata precisamente de fomentar esta cultura del derecho de autor, de la legalidad y de todo lo que hemos platicado, ¿no? Como un elemento sistémico. Cuando decimos educación, frecuentemente evocamos instrucción escolar. Sin duda es un eslabón muy importante, pero la educación nos atañe a la calle, a las familias, a las redes sociales digitales y a las de carne y hueso. Entonces, adoptémoslo de manera sistémica, de manera transversal e insisto, más que nunca en la historia de la humanidad, hoy tenemos acceso a contenidos creativos. Respetémoslos, reproduzcámoslos y, por cierto, México, y esto no es un cliché nacionalista, somos una potencia mundial en generación de contenidos. Valoremosla para que la reproduzcamos cabalmente. La praxis. Bien, muchas gracias. Les agradezco mucho. Maestro Ignacio Aguilar, gracias por habernos acompañado. Gracias. Maestro Ernesto Piedra, muchas gracias también por estar con nosotros. La verdad muchas es que nos encantó la plática que tuvimos el día de hoy. Y bueno, pues sobre todo gracias a ustedes, amigos, espectadores que también estuvieron acompañándonos, siguiendo este teleseminario. Y por supuesto agradecer a todo el equipo técnico, a todo el equipo de producción que hace posible este espacio, a la Dirección General de Televisión Educativa por trabajar con nosotros justamente sobre este asunto y desde luego también al Centro de Televisión Educativa, al Centro de Educación de Televisión Educativa. Gracias, pásenla muy bien. Y yo soy Emilio Baizvidrio y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. El tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra un final perfecto. Fuente: Frases célebres de...